recuerda definitivamente a los grandes. Exactamente, ahí está. Después de lo que vimos ayer en domingo, nos acordamos lo que pasó en la revista el viernes pasado. Claro que sí, hubo un reto donde Ronald Arnés hizo una apuesta ni más ni menos que con uno de los protagonistas, con Didito Rico. Y ¿sabes qué? Vamos a ver si está todo listo para que paguen la apuesta. Didi paga la apuesta, esta mañana. Didi paga la apuesta. Yo sé que Didi es hombre de palabra, paga el desafío. Está ansiosa por ver. Claro. Vamos a ver. Bueno, aquí está todo listo. Los balones, el ambiente, la silla de peluquería. Y vamos a invitar a nuestro gran amigo Didito Rico. Véngase por acá, porque Didi está listo, dispuesto. Además, reconoció y viene a pagar la apuesta. Muy bien. Presente. Bien, siempre. Como varón, como buen apostador. Tome asiento, por favor. Y ahora le vamos a dar la bienvenida también a quien va a cobrar su apuesta después de muchos años ganando alguna vez. ¡Ronald Arnés! ¿Cómo están? Buenas. Primero que gracias y gracias por hacernos felices a los cochabambinos con este triunfo para los cristalmanistas. Pero mira su alegría, mira su alegría. ¿Estás bien? Es que conmigo ha hecho apuesta muchas veces, nunca ganó. Es la primera vez que gana. Mira, ahí está. A ver, Didi, ¿pensaba usted que le iba a ir así? Por ahí se vio un buen partido. Pienso muchos que goles, ¿no? Que la gente se fue contento por eso, porque hubo 8 goles. No hay que cortar, no hay que cortar. Es solamente el tinte. No se preocupe, que hay vuelta de caballeros, ¿no? Ah, ahí está. Ay, no, entonces, para el siguiente clásico, ¿acepta la apuesta, Ronald? ¿Qué ya. cosa? ¿Qué? De entrada ya te está desafiando para el siguiente clásico. ¿Jopo la vuelta? Con hopo? ¿Jopo con hopo? ¿Jopo con hopo? Ay, ya. ¡Va! ¡Jopo con hopo! La mano, por favor. ¡Jopo con hopo! Próximo clásico. Esta vez vale por puntos. Vamos. Ok. Vale. Bueno, señores, a pagar las apuestas. Perfecto. Señores, una gran estrella, gran figura. Ahí, señores, Didi. A ver. Lo giramos un poquito. ¡Ay! ¡Ay, muy bien! ¿Quién iba a pensar? Mira vos, para que la siguiente no te metas con el rojo. Pero te voy a decir una cosa, en tu carrera futbolística, el rojo sí que te quedaba, hermano. Mira, Didi, en el equipo que he estado, Didi, he estado en muchos equipos, siempre ha sido una figura muy destacada. Por algo siempre lo siguen buscando, lo siguen llamando. Y entonces, vamos a ver, ¿tú crees que cuando lleguen los compañeros de equipo te van a cargar un poco, Didi? ¿Te van a molestar? Sí, justo voy al entrenamiento. ¿Ahora te vas al entrenamiento? No, yo creo que podemos hacer seguimiento con alguna cámara para ver cómo llega Didi con el jopo teñido al entrenamiento de Aurora. A ver, ¿qué dicen los compañeros? ¿Qué le van a decir, por Dios? Ahí está, ¿qué tal esa? Que Didi tiene palabras, pues, ¿no? Ya, muy bien, pues, mira. Perfecto. Oye, en serio, voy a abrir mi salón, en serio. Oye, te queda. ¿Has visto la película Intensamente? ¿Ubicas Furia? Ahí está. A partir de ahora, Didito Rico, pueden decirle nuevo apodo a los chicos de su equipo: Cabeza de Fósforo. Didi, el fósforo. Ya, bien, Didi, ahora sí, por favor. Es de la palabra. Es de palabra, Didi, así que por favor, quiero que se coloque la camiseta con calma ahí. Con calma para no ceñirla. Muy bien. Ahí está, Didi. Se manchó un poquito. Ahí, está bien. Perfecto. Aplauso, cumplió la apuesta. Señores, cumplió la apuesta. Aquí, míreme ahí ahora, sí. Muy bien. La vuelta, hopo contra hopo. Oye, pero mira, ahí veo un spray celeste. ¿Qué tal si hacemos una mini apuesta por tecniquitas? ¿Qué, hijo de...? Claro, ahorita, el que gane en tecniquitas, si le ganas, le tiñes más. Si te gana, fácil, te puede teñir un poquito de celeste. Pero es una mini apuesta, así, improvisada. Solo la teñidita del hopo. Okay. Vamos. Va a ver, vamos. ¿Listo? Primero, Ronald, dale. Oh, no, primero. Dale.
Tú has ganado, tienes la ventaja. Vamos, vamos, vamos. Va a ver cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sabes? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38. 38. ¡Epa! Metiste presión, ¿eh? Epa, metió presión. La verdad, hice la apuesta porque nunca en la vida había hecho más de 5. Pero bueno. Suele pasar alguna vez. ¿Alguna vez un golpe de suerte? Vamos a ver. 38. 1, 2, 5, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Solo el hopo. Ahí está, le ponemos la viñetita para no nos quitar en la frente. Es para que no se sienta mal, ¿me entiendes? Sí, tranquilo. Es para que no se sienta mal. Es para que no nos vayamos dolidos. Claro, ahí está. Es le ponemos la viñetita. Para que no se sienta mal. Un poquito. Solo el hopito. Ahí. Oh, Dios. ¿Qué se tal bonito, esa? Se ve bonito el hockey. ¿Te queda? Sí, está muy bonito. No, rojo se pasa. Rojo y azul. Ahí está. A ver, el hop azul. La próxima, practicar tecniquitas. Felicidades, querido Didi. Gracias, de verdad. Un hombre de palabra, un gran jugador. Y de verdad, el espectáculo que dieron, el ganador fue el público. ¿Por qué? Porque esto es Cochabamba, es la cuna de los grandes futbolistas, de los grandes equipos y, por supuesto, tengo una copa dedicada al más grande de la historia del fútbol nacional. Gracias, querido Didi. No, de nada. Un gusto, un placer. Estamos siempre ahí y cuando quiera estamos con la... No se despinta, ¿no? No sea... ¿Llega así al entrenamiento? Llego así. Lo vamos a seguir. Ahí está el momento en el que ya le tenían el pelo a Didito Rico. Muy bien, ya lo saben. El próximo clásico es hopo con hopo, no tinte, rasuradora. ¿Y por qué queda al margen de la puerta? Sí, este... Ya, no, pasa... Yo soy el organizador. ¿Cuándo has visto boxear a Don King? A ver, no, pues. Él era el que organizaba las peleas. No, ¿cuándo lo viste dar un puñete a Don King? No, jamás. Muy bien, gracias, Grady. Y te voy a decir la verdad, esa polera te queda muy bien. No. Caballero, muy bien, cumplió la apuesta. Gracias, gracias, saludos, por la buena.